El 10 de diciembre se desarrolló en Madrid el encuentro Misiones España-Corea del Sur, organizado por el Ministerio Misión Mundial Antioquía de Corea del Sur, una iglesia fuertemente comprometida con las misiones internacionales. El doctor Hua Seo-shin, pastor principal del ministerio y presidente de la Asociación de Agencias Misioneras de Corea del Sur, encabezó una comitiva de colaboradores de la misión, cuyo interés principal fue conocer características de España en áreas como la realidad económica y política, la historia del cristianismo y los antecedentes misioneros. Tres ministros locales presentaron ponencias. Marcos Zapata, pastor de la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Lugo y presidente de la Alianza Evangélica Española, habló acerca de las características socioculturales de España y la pérdida de valores que desembocó en un analfabetismo ético. Remarcó la necesidad de empatía por parte de los cristianos como individuos y de la Iglesia como cuerpo. El pastor Jaume Llenas, representante del movimiento Lausana España, presentó claves sobre el impacto de la historia española en las relaciones interpersonales actuales. Afirmó que impregna a la sociedad española una tradición de enfrentamientos mutuos con una identidad construida los unos contra los otros. Finalmente habló sobre la necesidad de reconciliación y el respeto a los que piensan diferente. El pastor Ron Anderson, especialista en plantación de iglesias, entrenador de Misión Cristiana Europea y participante en diversos emprendimientos misioneros, habló sobre la historia de las misiones hacia y desde España. Explicó las diversas etapas de las misiones en general y de España en particular, asegurando que la Iglesia española se encuentra en un periodo de madurez y extensión en esta área. Finalmente, y después de un tiempo de confraternidad y espacios de preguntas y respuestas, el pastor Shin habló sobre las bases para una iglesia sana y madura, usando como ejemplo a la iglesia de Corea del Sur. Hizo hincapié en la Biblia, la oración y la llenura del Espíritu Santo como fundamentales para el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia coreana tiene una de las características buenas, es que ellos les gusta, tienen hábito de leer, memorizar y enseñar y compartir. La iglesia ha sido el clave para transformar la sociedad coreana. Como es diferente la cultura bíblica, la cultura coreana, por lo tanto hubo un choque. La iglesia católica romana, que no quiso, porque evitó ese choque, no ha sido prosperado. Sin embargo, la iglesia protestante, que ha chocado, ha crecido rápidamente. Y mi padre me pegó mucho por esa causa del el choque cultural. Cada tres días mi padre me echaba de casa. Cuando yo tenía 13 años, mi padre falleció. Que mi madre y yo fui expulsado del barrio de mi pueblo.
이것이 한국교회 현실입니다. Esta era la realidad de la iglesia en Corea. 그러나 한국교회는 이걸 두려워하지 않았습니다. Pero la iglesia de Corea no tuvo el temor ante esa circunstancia. 맞서 싸웠습니다. Sino que peleó contra ello. 그 힘이 어디서 나왔을까? De dónde salió esa fuerza? 성경을 읽는 데서 나왔습니다. Y salió de la palabra del Señor que era un hábito de tener la palabra en su vida. 하나님의 말씀이 능력이었습니다. La palabra de Dios para la iglesia era el poder del mismo Dios. 하나님의 말씀이 사람을 바꿔버렸습니다. La palabra de Dios quien fue transformando la vida. 그래서 죽음도 두려워하지 않아. Por lo tanto, ni siquiera temía pues no la muerte. 이게 복음의 힘입니다. Y este es el poder del evangelio. Este encuentro misionológico que fue auspiciado por Alianza Evangélica Misión con Iván España y Red Misionera, sentó las bases para una relación de apoyo mutuo entre las iglesias de España y Corea del Sur en el trabajo misionero.